agosto empezamos la temporada 4. En una hace un poquito antes vamos a hacer como un torneo. Y vamos a tratar de juntar plata para que los jugadores se compren cables de red. Eso lo estoy pensando. Pero va a ser como un flash. Y ahora en agosto empezamos la cuarta temporada. ¿Está en DLC entonces? ¿Y jugáis Smash con él? ¿O está en o jugáis Smash otra cosa competitiva y como que jugáis Smash también? Me casé con. A ver, en Civil War. Es súper bueno, simpático, Lechuga. Juega mucho Dragon Ball Fighter con nosotros y MK11. Me enseñó mucho a los chicos. Crack en MK11. Me casé a conocer a dos de DC. Bueno, los vi en verdad. En el Civil War, el Kennen. Que fue el que me saludó. Simpático. Era el tipo. Y al Firehawk, pero no alcancé a hablar con Firehawk. Pero no lo conozco tampoco en persona, entonces como que. Me acerqué mucho a hablar con él y había harta gente hablando con él todo el rato. Buena entrada. No se escucha el sonido del juego, lo arreglamos en breve. Tiene que haber quedado pegado, disculpen. Arreglado ya. Primer stock que va para Kane. Disculpa, Ico. No había musiquita. No, tampoco había musiquita. Gracias a ti por avisar, de hecho. Muchas gracias por avisar. Ah, Smash Attack de nuevo. Y segundo stock para Kane. La tiene difícil Mepraxin. Parece que vamos a ver un reduelo en la final. Elfen Kane, si es que podía la venganza en contra de Polowo, que está. Y además, Polowo se está haciendo las monedas con todos los chicos de. Iba a decir los chicos de Steam, pero en Switch, en Smash no existe eso. Hay una plataforma para jugarla nomás. Lo cual. Cool y no es cool, porque sería, imagináis si tuviera Smash en PC. Sería gigante la cantidad de gente, y era cosplay, sería infinita la cantidad de gente que jugaría el juego. Pregunté que no va a ser nunca así, corta. Se está haciendo muchas monedas por luego con todos los torneos, lo he visto ganándolos casi todos. Y los semanales de Techno House. Oh, ahora que voy a empezar a ir, voy a empezar ahí a entregar todas las monedas para ganar los semanales. Después lo voy a obligar que... cuando gane los semanales, deje parte del dinero para apoyar la cena en lo que es los torneos. Hiciste el premio al esfuerzo. Tremenda conexión por parte de Kane, 1-0. La verdad que no gritó, todavía no. Pero si llegamos a tener algún premio además llegado, por ejemplo en Dragon Ball Fighter, nos apoyó Team Whitebeard y GameX Chile. La season anterior nos apoyó DC. Lo que se hizo ahí fue que finalmente se entregaban cosas. Sorteos de DLCs, por ejemplo. En el caso de Smash, si alguien, si una marca quisiera apoyar, podrían entregar DLCs como Joker o DLCs como Mango Kazooie o DLCs como Las Tapirañas, que según yo la mayoría de la gente no los tiene. Se compró Season Pass. Una buena forma de apoyo. Pero todavía no hemos podido cerrar un trato para los torneos de Smash específicamente. Así que ya con la cuarta temporada vamos a, de hecho, ver quién quiere negociar para la cuarta temporada para entrar a los que son los torneos de Smash. No sé si... y yo creo que para la próxima temporada no vamos a pedir el cable red, pero sí para las dos siguientes. Ya, hoy día vi que parte gente como que lo tomó un poquito mal, pero según yo es el cambio que se necesita para que ande por la liga. La próxima se va a pedir, se va a hacer una liga de dúos, de la cual sí se va a pedir para la próxima. Eso me cuesta mucho hacerlo a mí, con el neutral era así. Yo le voy a pedir el tip a alguien para hacerlo. Al final igual, si uno asiste a todo escrito, mejora y N de partida, y al final igual, te llega con estos puntos, entonces... hay jugadores que fueron el método de la última ganarla y otra más, van a ser tres fechas nomás así. Ahora, o ir a todas y que les fue medianamente bien. Primera stock para Fembraxen. Jigglypuff molestando bastante, Salió muy cómodo la primera partida Kane. Ahora como que el mule cambió completamente. Uy, se terminó quedando dormido igual. No pierde el segundo stock. El Smash que falla además.
Y Finn Braxin con el segundo stock está, pero este 5-5 muy agresivo. Yo tengo el de el Ori. Me salió 15.000. La verdad que anda súper, súper bien. Hay uno más chiquitito, más barato todavía. También anda mega. 61% de daño al tiro. Le termino rompiendo el escudo. No, no, no todos los días pasa eso. No sé si Kane puede generar un comeback. Se puede, pero la tiene bien complicada. Dos vías encima. Killipuff que no se quiere separar de él. Lo duerme una vez y se murió. Aplicando el giro y de vuelta. No lo termina durmiendo ahí. Alcanza a entrar con un backer. Muy buen neutral air. Elimina el primer stock. Y hasta 106. Voy a golpear dos veces más. Una más. 116. 132. Sigue sumando. Y ahí está muerto. La victoria es para 1-1. Vamos a ir por Battlefield de nuevo. Vamos por batalla. Creo que le queda un poquito más incómodo a Jigglypuff, o le queda más cómodo a Elfen Kane, no sé la verdad. Creo que le queda un poquito más cómodo a Elfen Kane. A mí como Ken no me gusta lo que es campo de batalla. Todo lo que es Final Destination y mapas de ese estilo. Venga. Hemos iniciado la partida, chicos. Creo que se equivocaron de mapa, así que por eso mismo netamente están haciendo este pequeño reinicio. Estamos listos, chicos. Damos inicio. Ahora sí nos vamos a Battlefield. Tenemos a Palutena en contra de lo que es esa Jigglypuff. 1-1. Iguales ambos jugadores. Y empezó a ir al tiro de mejor forma. Tratando de dormir. 44%. Oh, y se fue al tiro de primer stock. El Braxin está enojadísimo. Persiguiendo a Fembex por todos lados. ¿A qué más le cuesta mucho el move de Jigglypuff? A ti, Grito. Pochoto, te cuesta. Secadísimo. Oye, Grito, te iba a preguntar. Déjame, me habéis dicho que. Y he visto un Ken, aparte de Locust, Venom y H, que era una maquinón, que tenía que dejar el nombre. Déjame un nick, por favor, por ahí.
Después de esto, voy a dedicar a ver gameplays de Ken para mejorar todas las cosas que me cuestan. Ya mejoré harta ejecución, pero me faltan todavía más cosas. Estoy esperando que lo parchen y hagan que el Strong Till, el Strong Up Till, lo cambien por el Proximity Jab. Eliminen el Proximity Jab, no exista, sea el Strong Up Till y dije pegado. Me di cuenta que los dos tienen el mismo frame data, lo mismo todo. Por alguna razón, demora un poquito más en salir en ciertos combos el Proximity Jab. Pero el Proximity Jab te deja obviamente pegado y el Strong te manda a volar y no puedes comprarlo con absolutamente nada. El Vexin en el último stock, 88%. Up Smash y termina conectando 2 a 1. Thunderstorm, qué buen nick. Mi nick de competitivo va a ser Yo-Yo Dio. Voy a ser un Ken con un traje amarillo. Así que si a futuro te lo pilláis por ahí, mi Dio. Se dio la partida. Kane pudiendo castigar un poquito más. Recordemos que si Kane se queda con el juego, él va a ir a la gran final en contra de Polo. El Fen Kane de nuevo muy sólido en esta partida. Pateando Fenbraxen para todos lados. Esa pobre Palutena. ¡Ay! Fue por parte de Kane. Está pensándolo como si fuera un recovery. ¡Uy! ¡Qué bonito! Packer. Yo creo que fue un instant, un attack cancel. Es que no me equivoco, los que juegan mejor Smash me pueden tomar. Le cuesta mucho ejecutarlo. ¡Ay! Se murió con eso. Bien, Smash cargado ahí. Nada que hacer, muerto. Tratando de ejecutar más con Ken. Cuesta mucho, se lo sigue rápido. Persiguiendo a Kane. Ya si seguía conectando, se nos iba a terminar cayendo esa Palutena. Conecta bien. No lo agarra con el grab, de alguna forma se escapó. Creo que no fue ni... Dead dot. Ah.
Acercándose allí, tipo, un pequeño espacio. Pembraxin y... ¿Cómo se recuperó Kane con ese down tilt? Se termina quedando con la partida 3-1. Van a enfrentar a Poloco. Súper bien Brexion, pero Kane al final se termina quedando las cosas. Vamos a ir a la próxima partida entre Polowo, que viene desde el Winner Bracket, y en este caso Elfen Kane, que viene desde el Loser Bracket. Ambos jugadores juegan muy bien.